imprime libros, son, empieza con rollos. No sé si lo puedes ver al fondo ahí atrás. Son rollos, y cada rollo pesa 1250 libras. Oh, no, sí. Y entonces lo que hacen es que los ponen ahí en la máquina y entonces sale como un papel continuo, así. Entonces a mero, cuando ya termina, lo dobla y entonces lo corta así en libros. Y se ve así, ya que sale de la máquina, se ve así. Y entonces normalmente cuando van a imprimir un libro, no es una corrida así entera. Lo que hacen es que imprimen parte y luego lo guardan, porque como tienen diferentes programas, como están haciendo un trabajo, estos otros, así que no es como que empiezan y lo siguen hasta el término. Pero lo guardan y entonces ya que imprimen las cubiertas, entonces ya empiezan con ponerlo junto. La máquina de color creo que puede hacer 64,000 libros de 32 páginas cada hora. Así es que es muchos libros. Esta, la del lado izquierdo, es la de blanco, la de color, es la imprenta de color. Esa es donde hacemos las cubiertas de los libros, los cup corners, el cap de la visión, todo lo que sea en color es donde lo imprimen ahí atrás. Esa puede producir, creo, 48,000 cubiertas por hora. Y entonces el último proceso es de poner todo junto. Es la máquina que está aquí debajo, es el collator. En la manera, no sé si lo puedes ver ahí al lado izquierdo, hay como una... En la manera que está trabajando es que ponen aquí el libro, ahí donde ven los hermanos, y luego la última es la cubierta. Entonces está cayendo y luego se va ahí por esa banda ahí, baja así, y entonces estas cosas azules son las grapas. Aquí en esa parte ahí le está poniendo las grapas, y luego va así de lado, entonces cada estos son navajas aquí. Entonces lo que son diferentes navajas le está cortando diferente parte. Es que una navaja le está cortando aquí lo de arriba, le corta aquí al lado, y la última navaja lo corta así, lo divide en dos. Entonces aquí los hermanos ya lo están empacando. Y lo que hacen es que la primera caja que empacan la pesan, y luego ya ponen la cantidad en esa etiqueta ahí. Entonces ya no tienen que contar, ya nomás están yendo por peso. Y luego ya que terminan aquí, entonces ya lo guardan en la bodega. Pregunta, sí. ¿Y después ya no estará imprimiéndola? No sé. No es otro idioma. Sí. Se ve como idioma de África, pero no sé. Se ve como africano. No hay idioma africano, pero no estoy 100% seguro. El hermano que se ve allá es el hermano Mike Peister. Él ha trabajado ya creo que 35 años, algo así, mucho tiempo. Él trabajó cuando todavía era Spoken Word Publication. Sí. Y ese es su hijo ahí, el que está trabajando, el más joven. Sí. ¿Ya solí?
iba a comer. ¡Está el celular! Oh, los dientes son los que... ¡Mucho reflejo! ¡No! Aquí tenemos grabación de la voz de Dios al frente, el lugar que Dios ha dado para que la palabra, la literatura, el mensaje que Dios envió a su Señor profeta salga a todo el mundo. Aquí ando con el hermano de Monterrey, hermano de los Tejetos, Texas, de Austin, de Aguamboro. Que vea este video, vamos camino hacia el tabernáculo, lleve su disco. Venimos recién de la imprenta y aquí vamos camino. Ustedes pueden ver parte de la ciudad. Lleve su disco. Thank you.
presented to Brother Branham by Brother McAnally. Fue presentada por el hermano McAnally al hermano Branham. And Brother McAnally was a prospector. He looked for gold in the mountains. El hermano McAnally buscaba oro en los montes. Anyway, he gave that to Brother Branham, and Brother Branham wrote the on the fly leaf of his Bible. En la primera hoja de la Biblia. You might can read it. I can't read it. But escribió algo. The new Bibles that Voice of God sells, they have that. Those notes printed on the new Bibles. En la Voz de Dios tienen lo que está escrito ahí imprimida en la Biblia. Anyway, now this poem was written by Sister Steffi. Fue escrita por la hermana Steffi. And her son did the photo, the portrait. Y su hijo de ella hizo la foto. And that was. I love that painting. It was my wife thinks somebody from Holland maybe painted that. It's about Elijah and Elisha and when Elijah was caught up. Ese creo que dice que cree que alguien de Holanda se lo dio al hermano Branham. Es donde Elías Eliseo estaba. And that painting there. Yes, Brother Branham liked that painting. Esa otra pintura, el hermano Branham le gustó mucho esa pintura. If you recall when, si recuerdas cuando, after the storm came in Colorado, después de la tormenta en Colorado, and they were expecting 2 or 3 feet of snow. Estaban esperando 2 a 3 pies de nieve. And Brother Branham told the hunters. Y el hermano Branham le dijo a los cazadores. Start blowing snow, get back to camp quickly. Si empieza a soplar mucha nieve, váyanse para atrás al campamento. So Brother Branham was up on the peak. El hermano Branham estaba en el collado. And it started blowing and snowing really hard. Y empezó a nevar y soplar bien muy fuerte. And he started down. Y luego. He started down the mountain. Oh, entonces descendió desde el monte. And the Lord told him go back. Y el Señor le dijo que regresara para atrás. He didn't realize it was the Lord speaking at first. Él no sabía que no había reconocido que el Señor le estaba hablando al principio. Continued and he said again go back. Y luego le dijo vete, regrésate para atrás. And so he went back. Y regresó. And the Lord said. Y el Señor le dijo, you came here hunting. Tú has venido a cazar. And he said, speak to the storm. Solamente habla a la tormenta. And whatever you say. Y cualquier cosa que digas. He said, let the storm go back. Deja que la tormenta regrese para atrás. Let the sun shine for 3 days. Deja que el sol salga por 3 días. Anyway, and then Brother Branham, it happened, and the sun came in. Ocurrió y el sol salió. And all the weather forecasts had been for days had been about this terrible storm that was coming. Y por muchos días se había anunciado a través de la media que iba a venir esa tormenta grande. Anyway, as he was going down back to camp, y mientras se regresaba al campamento, the Lord said, "I thought you would like to walk with me." El Señor le dijo, creo que camines conmigo. Uh-huh. And he said, "It would be the pleasure of my life." Y él dijo, sería el placer de mi corazón. And so they were walking together. Y ellos caminaban juntos. And they were going north. Y iban hacia el norte. They went about 10 miles. Y creo que caminaron como 10 millas. But somewhere along there, they came upon a doe with 2 fawns. Y llegaron con una hembra venada y con que tenía 2 crías. And Brother Branham, y el hermano Branham told the doe, said, "Go, I give you your life." El hermano Branham le habló a la venada y le dijo, "Vete, te entrego tu vida." And everybody in Colorado used to shoot a deer. Todos los de Colorado mataban un venado.
to eat on while they were hunting. Para comer mientras cazaban. They called it camp meat. Le llamaban alimento del campo. Yeah. And so, but Brother Branham had promised the Lord he wouldn't do that anymore. El hermano Branham le había prometido al Señor que ya nunca haría eso. And he also used to shoot deer for people like me that's not a good hunter. Y siempre el hermano Brown también mataba venado para gente como yo que no soy buen cazador. See, take my ticket and put on it. Y tomaba mi boleto y lo ponía en el venado. Yeah. But anyway, he promised Lord he wouldn't do that anymore. Y le dijo al Señor que ya no lo haría. So when he told the mother deer and the fawn, go, I give you your life. Entonces cuando le habló a la venada y a sus crías, vete y te doy tu vida. The Lord said, remembered your promise. El Señor le dijo, ha recordado tu promesa hacia mí. And he told Brother Branham, y le dijo al hermano Branham, I promise to you, y mi promesa hacia ti, the never failing presence of the Lord will be with you in the day of your life. Never failing presence. El nunca infalible presencia del Señor nunca te faltaría. Anyway, and, y así es como fue. Anyway, that was in 60, eso fue en el 60. God, I can't remember. No me acuerdo, pero remember there was, recuerden que there was five indications, había cinco indicaciones del tercer jalón. The little fish, el pescado pequeño, and the creation of the squirrels, la creación de los ardillas, the salvation of Sister Hattie Wright's boys, la salvación de las almas de los hijos del hermano de la hermana Hattie White, and the storm in Colorado, y la tormenta en Colorado, and Sister Branham had the big tumor, y la hermana Branham tenía un tumor grande. And every time, y cada vez, the Lord had Brother Branham speak the word. El hermano Dios hizo que el hermano Branham hablara la palabra. Now, I don't know anything more about the third pole. Yo no sé más concerniendo el tercer jalón. Has to be because it's been vindicated. Tiene que suceder porque ha sido vindicado. Anyway, that's that photograph there. Esa es la historia detrás de esa pintura. Anyway, I think this paneling is original from the beginning. Creo que esa madera es original desde la fundación de la iglesia. Yeah, everybody knows that. Todos saben que the church was built on in. They were working on it. Que la iglesia fue fundada. Estaban trabajando en. When Brother Branham preached services this time. Cuando el hermano Branham estaba predicando, señores, es el tiempo. Yeah. And then it was finished by the time the seals were opened. Y fue terminada antes de que los sellos fueran abiertos. I think this was already this way, the knotty pine in Brother Bam's office. Creo que toda la madera y todo como está aquí era original. Now, the tabernacle itself was made out of concrete block. El tabernáculo fue hecho de concreto, con tabique de concreto. And they put brick on the outside. Y luego le pusieron ladrillo alrededor. And they put paneling on the inside. Y le pusieron esta madera adentro. And it didn't have any ceiling in it. It was open to the roof. No tenía un techo. And so they put a ceiling in it. Cielo. Yeah. Un cielo. Yeah. And they put new windows and new doors. Y le pusieron nuevas ventanas, nuevas puertas. So it's been like this. Y ha sido así. Brother Collins didn't believe in changing anything. El hermano Collins no creyó en cambiar nada. Your name? My name is Jerry Jones, Brother Jones. Jerry Jones. Anyway. Anybody have questions? ¿Alguien tiene preguntas?
Mi hermano José Branham está haciendo reuniones, predicando aquí en el tabernáculo. Is Joseph Branham doing meetings here in this tabernacle? Yes, every Wednesday night. Cada miércoles por la noche. It's the tabernacle's too small for Sunday service. El tabernáculo está muy pequeño para los servicios de los domingos. You were there Sunday? No. You weren't there yesterday? Oh, it was wonderful. For Texas, yes, they're getting better and better and better and better until we. Está mejorando y mejorando. Until the rapture. Hasta que el rapto venga. Oh, amen. It is so good. Ha sido muy bueno. Brother Joseph. El hermano Joseph. See, my wife was a tape listener. Mi esposa era una que escuchaba las cintas. She first was in Brother Branham's meetings. Ella empezó a ir en las campañas del hermano Branham. In 1947. En el 1947. She was 9 years old. Tenía 9 años. And that was 70 years ago. Eso fue hace 70 años. Tomorrow we will be 79. Porque mañana vamos a tener 79 años. So she is. There's never been anybody but Brother Branham. Nunca ha ido alguien más excepto el hermano Branham. And so my sons have never known anything but the message. Mis hijos no han conocido otra cosa excepto el mensaje. And so three of them work at Voice of God. Y tres de ellos trabajan en la voz de Dios. And three grandsons work at Voice of God. Y tres nietos también trabajan en la voz de Dios. My granddaughter's husband works at Voice of God. Y también el esposo de mi nieta también trabaja en la voz de Dios. And Brother Joseph asked me to do tours. Y el hermano Joseph, José, me dijo que hiciera tours. And I feel privileged. Y he sido privilegiado. Anyway, you have questions. ¿Tienen preguntas? Me queda una. He has one left. Después de la elección del hermano José Branham, ¿qué del hermano Colin? Después de la elección. After the election of Brother Joseph, what of Brother Collins? Brother Collins, see, Brother Collins resigned. El hermano Collins resignó. And Brother Joseph wasn't even at church. Y el hermano Joseph ni estaba en la iglesia. But when Brother Collins resigned, pero cuando el hermano Collins resignó, the assistant pastor, el pastor asistente, he said, Brother Collins, I have a question. Dijo, hermano Collins, tengo una pregunta. He said, I understand according to the bylaws of the church. Entiendo que según las leyes de la iglesia, the church must have a pastor. Tiene que tener un pastor. And that the assistant pastor becomes a pastor. Y que el asistente pastor llega a ser el pastor. So Brother Samuel Barber became the pastor. El hermano Samuel Barber se convirtió en el pastor. He said, if I have anything to say, the church doors will remain open. Y dijo, si tengo algo que decir, las puertas de la iglesia, de esta iglesia, va a estar abiertas. And he went straight home. Y fue derecho a casa. And he telephoned Brother Joseph. Y le habló al hermano José. And he offered him any position he wanted at the church. Y le ofreció cualquier posición que quisiera en el tabernáculo. And so Brother Joseph said, well, come to Voice of God tomorrow morning. El hermano José le dijo, ven a la voz de Dios mañana temprano. And we will talk about it. Y hablaremos sobre ese tema. And so the trustees and Brother Samuel the next morning went to Voice of God. Y los trustees. Any rate, when Samuel the next day offered Brother Joseph any position. Cuando el hermano Samuel le ofreció cualquier posición al hermano José. And Brother Joseph said, I will pray about it. Y el hermano José dijo, yo voy a orar sobre eso. And I don't know whether it was 1 week or 2 weeks. No me acuerdo si era una o dos semanas después. Brother Joseph, el hermano José, he is a prophet. Él es un profeta. So, you know, the Lord led him to accept el Señor lo guió a aceptar the pastorship. El pastorado.
provision, you know. Según plan provisional. And then in 3 months we would take a vote. Y en 3 meses íbamos a tener una elección, un voto. 100%. 100%. Yeah. One question, please. Dile que si hay otro grupo, si hermano Wheeler Collins tiene un grupo aquí en Jeffersonville donde se reúnen. Does Brother Collins have another group here, and where do they unite? Oh, Brother Collins, they had a church at a different location. Tenían, and then servicio en otra localidad. This pastor who had become very old. Este pastor que se hizo muy viejo. Even though he wasn't as old as Brother Collins. Even aún no era tan viejo como el hermano Collins. But his church had got down to about, it was a denominational church. Era una iglesia denominacional. And they got down to about 10 people. Y solamente llegó a disminuyó a 10 personas. So the pastor wanted to retire. Y ese pastor quiso retirarse. And he sold the church to Brother Collins very cheap, or maybe he gave it to him, I don't know. Le vendió la iglesia al hermano Collins, a lo mejor se lo dio, yo no sé. So Brother Collins, I think maybe they have more than 100 people. Creo que tienen más de 100 personas en su iglesia. Do you know where it's at? I don't know where it's at. No sabe dónde está localizada. Pero aquí en It's here in Jeffersonville. Jeffersonville or New Albany or close. It's cerca within aquí, within 10 miles. En por medio de 10 millas. Anyway, that picture the same with this one? No, I don't know anything about this picture. Esa foto no es igual que esa. No, esa no. That's an old one, I can tell that. Una foto vieja.
1200 tapes in English. 1200 mensajes en inglés. And it has six dialects. Y seis dialectos diferentes. And so you can ahora you can update all of yours and all of mine. Todos sus mensajes suyos. And if I go to another village, I can update everybody there. Y yo puedo ayudar a todos los demás. And then they can update. Y ellos pueden pasarlo y pasarlo. It's amazing. Yeah. Anyway. Thank you, brother. The Agapo is going to be. Are you going to be available on the 1200? No, for not another, to me, but another language. Yeah. I don't know when. Yo no sé cuándo. It's almost perfected. Ya está casi perfeccionado. But we have to get the production. Tenemos que hacer la producción. But in Spanish, we have just a 600, right? Like 500, 600 already in Spanish. Yeah, something like that. I don't know. But when the Agapo tablet is going to be available, it's going to be available the all the sermons for the program. No. They're working. Están trabajando. They're working as fast as they can. There is no reason no hay ninguna razón why Spanish doesn't have all 1,200. Porque los hispanos no tienen 1,200 mensajes. Because we've had 50 years to ya do it. Ya hemos estado 50 años trabajando. Mm-hmm. Amen. And there's no reason no that French razón doesn't have all que of los them. French no tengan todo. Because we've had 50 years. Hemos tenido 50 años. But Brother Joseph has only Mano been José in business for está 35 years. 35 años. Mm-hmm. But his, pero sus, see, he is a perfectionist. Es una perfección él. Yes. And he strives to get it word él for palabra word por correct. Palabra correcta. Amen. 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 And now there was a brother había un hermano in Italy in Italia that translated que tradujo el mensaje. One sermon every month cada mes for 20 years. Por 20 años. So 240 sermons. 2,000 mensajes. But pero he translated él lo tradujo the way de la he manera thought it lo should que él be pensó que debería ser. He did not manera what Brother Branham said, no dijo lo que el hermano Branham dijo, but what his interpretation, interpretación was correct. De él era correcto. You know? And Brother Joseph mi couldn't José use any no of those usar ningún libro de él. Anyway, because dile que yo estuve en Roma. He was in Rome. Y vi los folletos en italiano. I saw the Italian books. Muchos folletos de a lot of books of Brother Branham. Mm-hmm. Okay, was it by voice of God or la was voz it de Dios? No. Oh, so another brother. Sí. Okay. Other brother. Yeah. Pero ahora por lo que él dice, entonces van a perfeccionar. So they're trying to perfect it now. Mm-hmm. Okay. Well, everybody is doing a better job. Todos están trabajando muy bien ahora. Because they have to compete against brother. Quieren competir. Brother Joseph, which is perfect. And so everybody is getting doing better. Están haciendo mejor todos ahora. Yeah. Perfeccionamiento. Yeah. Perfection. Yeah. Well, you know, if you there's a scripture in Revelation. Hay una escritura en Apocalipsis. If you take away from the mystery of this book, si quitan del misterio de este libro, your part will be taken out of heaven. Y dile que en el mensaje del evangelismo del tiempo del fin dice. In the message to evangelists at the end time. Que cambiar una palabra. If you change one word. Es muy grave. It's really dangerous. It's really dangerous, but now some people unas personas intentionally change. Propósito lo cambian. Yeah, and that's dangerous. Y eso es peligroso. I think if you make a mistake, yo si usted hace un error, then and you learn later, you can. Empréndeme después. You know, I don't think you'll. Yo creo que usted go to hell over that. No va a ir al infierno sobre but eso. Some people, pero hay unas personas, they, ellos. Well, I had a friend from Nigeria. Yo tenía un amigo de Nigeria. And he said, y él me dijo, I found yo encontré three kinds of people tres personas de concerning tan concernientes Matthew 17, Mateo 17, 11 and 12. 11 y 12. And, you know, it says, the scribes say, why do the scribes say Elijah must first come? Que Elías tiene que venir primero. And Jesus said, y Jesús Elijah, dijo,
Elías, truly shall first come. Elías verdaderamente ya vino. Amen. And restore all things. Y restauró todas las cosas. And this brother said, y este hermano dijo, I found yo encontré tres personas. Some believe Elijah Elías is that prophet. Es el profeta. And Brother Branham is that prophet. Y hermano Branham fue el profeta. And he did restore all things. Y él restauró todas las cosas. And some people think Brother Branham is that prophet. Es el profeta, hermano Branham. And he made mistakes. Y que hizo errores. No. Second group. O el segundo grupo era. Elijah was that prophet. Elías era ese profeta. But he didn't finish. Pero él no terminó. And so it's up to us to finish. Después, y ahora es nosotros que lo terminamos. And then the third group. El tercer grupo. Believe Brother Branham was that Elijah. Hermano Branham era Elías. And he made mistakes. Y él hizo errores. And so we have to correct. Ahora them. Nosotros tenemos que corregirlo. Well, I think Jesus was right. Yo creo que Jesús estaba correcto. Jesus Amen. Said, Amen. Jesús. Praise the Lord. Amen. Elijah shall Elías first verdaderamente come vendrá primero. And restore y restaurará all things. Todas las Amen. Cosas. Amen. And, Questions? Una pregunta. 1964 y 65. Uno de los mensajes donde captivó su corazón o llamó la atención. Which were the messages that he preached that call your attention? Like. Well, I really like. A mí me gustó mucho. Identified masterpiece. Identificando el masterpiece, el obra maestra. Obra maestra. Preached in Yuma. Yuma fue predicado. Because I was saved in that meeting. Porque en esa reunión yo fui salvo. ¿Cuántos años tenías? Es que dile cuántos años tenías. How old were you? En el año 65. In 63. Oh, in 63? 63. Oh, wow. O 65. 63. He preached investments and an absolute. Y el absoluto. Now, when he preached the absolute, I had a son that yo had tenía been un hijo que estaba in Hollywood Children's que estaba Hospital. Tan en Hollywood, el hospital para niños, when he was 1 year old. Cuando él tenía un año de edad. And he had a, y él tenía a disease. Tenía como alguna enfermedad, and everybody had died. Y todos estaban muriendo. And the doctor told my wife, le dijo a mi esposa, he cannot live. Él ya no va a vivir. And so, a little entonces, more than a year later, un año más después, we went to Brother Branham's reunión. And Brother Branham said, Branham dijo, the lights all over the building, la luz está todo, sobre todo stand. El edificio. Párense. And so we stood. Entonces nos paramos. And about 8 hours later, when ocho we horas got después, home, cuando llegamos a casa, he was él, went in the house, él jumped entró a la on casa his tricycle, brincando en su bicicleta. Go all around the floor. Jugando en el piso. My wife was just sitting in there crying. Él estaba llorando ahí. Amen. She knew it was finished. Ella ya sabía que había terminado, mi esposa. And I didn't know what y yo happened. No sabía lo que estaba pasando. See, I didn't know what a prophet yo no was. Sabía que era un profeta. But anyway, pero de and ninguna then manera, the next year we el went. El siguiente año fuimos. And then. Y that was 64. Ese fue el 64. And then in 64, y en el 64 in Yuma, when Brother Branham preached, identified masterpiece, I was saved. La obra maestra. And then in 65, en el 65 in January, enero, Brother Branham preached Branham predicó, broken cisterns. Cisternas rotas. And that was really good. Ese era. And then he preached birth pains. A dolores de partos. We were there. And estábamos presentes ahí. We didn't know what was happening. Yo no sabíamos todo lo que estaba pasando. Brother Branham's Bible hermano Branham, wouldn't open Biblia up. No se abría. And Bishop Stanley said, my son, y alguien dijo, mi hijo, stand still, God's párate, fixing Dios the move. Dios está, ya se va a mover. Use my Bible. Usa mi Biblia, dijo. And then, but we didn't know. Pero nosotros no sabíamos qué estaba pasando. I didn't know for another year. Yo no sabía hasta el siguiente año. That un año Brother después, Branham came back the next night.
la siguiente noche. And he preached this day. Este día. This scripture esta is fulfilled. Yeah, ha sido cumplida. And very special because era muy especial, Jesus era, could only preach. The Spirit of the Lord is upon me to preach deliverance to you, you know, this and this and this. But he didn't finish to bring judgment. Brother Branham said that's for this day. Amen. Anyway. And then in September he preached. He's preached. Transformed. Transformamiento. And remember, Brother Branham. Y recuerden que el hermano Branham. Brother Demas Shakarian's sister. Shakim, su hermana. Brother Branham had to go and tell Demas that she was going to die. Porque ella se iba a morir y tenía que ir el hermano Branham. And everybody else was saying, "Thus saith the Lord." Todos the Lord's going to heal you. The Lord's going to heal you. Ella va a sanar. But Brother Branham went to Demas and said, allá. "Sister Florence is going to die." Ella va a morir. And but anyway, pero de ninguna the manera, morning la mañana that he preached que predicó transformamiento that morning at 2:30 esa mañana a las 2:30 died. Ella murió. Amen. Yeah. Now when Brother Branham preached predicó, choosing of a bride escogiendo una novia, mm-hmm. There was a prophecy again. Fue una profecía de nuevo. Thus saith the Lord, así dice el Señor, my daughter, mi hija, you're going to be well. Tú vas a estar bien. And so then Brother Billy Paul, entonces, hermano Billy Paul was the next day, el siguiente día, Brother Billy Paul was hermano very Billy quiet. Estaba calladito. And Brother Branham said, y el hermano Paul, dijo, Pablo, what's the matter? ¿Qué tienes? He said, I don't understand. Yo no entiendo. You said Sister Florence is going to die. Hacía morir. And they said, y ellos dijeron, thus saith the Lord, y ellos you're dijeron, así es el Señor, ella va a sanar. Mm-hmm. And Brother Branham said, Branham asked Brother Billy Paul, said, where Billy, are you standing? ¿Dónde te estás parando? He said, I'm in Los Angeles. Yo estoy en Los Ángeles, le contestó. He said, be more specific. And he said, I'm in the name of the town. Estaba en el nombre del pueblo. ¿Qué palabras tiene su hermano chileno? A los hermanos de Chile, un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Contentos de estar hoy, 14 de noviembre, cuando es la superluna. Desde 1948 no había una superluna como la que va a haber aquí esta noche, en el ambiente mundial, hasta el 25 de noviembre del 2034. Es una señal, porque en el 48 nace el Estado de Israel, y esto es bonito. Saludos al hermano Jorge Flores, el pastor, a toda la iglesia, a toda la congregación. Soy el hermano Germán Artunduaga, desde Popayán, Colombia. Cordial saludo para los hermanos de Chile, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y para su hermanita? ¿La cuál? Su hermanita. Ah, la hermana Janet de Colombia. Cordial saludo, hermana Janet. Me alegra mucho poderla saludar a través de este medio, aquí desde Jeffersonville, Indiana, en el tabernáculo, aquí en Jeffersonville. El Señor Jesucristo te bendiga. Saludos a todos mis hermanos y hermanas. Amén, amén. Una, dos. Dale, dale, todo seguidito, escúchale. Una, dos. Dale, dale, todo seguidito, escúchale. Una, dos. Dale, dale, todo seguidito, escúchale. Rápido, dos. Dale, dale, todo seguidito, escúchale. Dos. Dale, dale, todo seguidito, escúchale. Dos. Dale, dale, todo seguidito, escúchale. Rápido, dale, dale, todo seguidito, escúchale. Rápido,
seguidito, púchale ahí. Rápido, rápido. Mira.